Aquí en Cuba hay tremendo talento. Mírenme a mí. ¡Qué gracioso! Les digo esto porque solamente en el rap hay muchísimos chamacos que están saliendo nuevo con tremendo talento. Por supuesto, tienen una referencia espectacular. Ya saben, porque lo anuncié en otro programa, hoy vamos a hablar de... Kaizen y Drago. Le reviento el crono, lo pego a la caposono. Dan más, mucho más, mediocres mensajes de apariencia. Baby Silent. Hello, yo soy Manolín, una vez más. Hablando boberías. Mis redes sociales están por aquí, síganme. Me mantengo bastante activo publicando Guanajá. Síganme también en Hablando Bobería Plus, el canal alternativo que tengo. Ahí también publico boberías. Compartan este contenido, denle me gusta para que YouTube se lo recomiende a más personas y seguir creciendo en esto que estamos convirtiendo en una gran familia, que es Hablando Boberías. Hablando Boberías. Pues caballero, llegó el día, llegó el programa de hablar de estos dos chamacos que están incursionando en el rap, haciendo rap underground, rap subterráneo de verdad, con pocos recursos, pero con tremendos deseos de hacer. Ellos son Kaizen y Drago. Muchísima gente, pero muchísima gente me han sugerido en los comentarios que hable de estos chamacos, de Kaizen y Drago, porque estamos para promocionar los nuevos talentos y dar a conocer a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas lo que es rap con calidad y no la cantidad de basura esa que generalmente consume la juventud. Aquí estamos para dar a conocer el talento y la creatividad de los raperos cubanos. Esto es lo que soy, para mí sería genial llegar bien alto, no lo niego, pero si así no sucede, igual haciendo rap me muero. Una y otra vez lucho contra él. Bueno, muchísimos suscriptores, muchísimas personas me comenzaron a sugerir estos chamacos y que reaccionara y que escuchara la música. Y por supuesto saqué un tiempo para comenzar a escuchar, porque no voy a hablar de alguien sin haberlo escuchado. Y dije, voy a buscar estos chamacos a ver quiénes son. No hay mucha información de ellos, pero sí entré a su canal de YouTube y pude escuchar casi todas las canciones que tienen en su canal de YouTube, que se llama así, Kaizen y Drago. Pueden ir ahora mismo al canal. Bueno, ahora no, esperen que se termine este video y después vayan al canal para que escuchen la música y les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Esta pena me persigue, tu recuerdo complementa este dolor, pues la cura no existe, está ausente. Un fragmento está agobiada de pensar y de llorar por personas importantes que se deciden marchar. Contacté con los chamacos por Instagram, nos pusimos de acuerdo para yo enviarles unas preguntas. Vamos a ir conociendo un poquito más a estos chamacos y saber por qué la incursión al rap, qué fue lo que los motivó a comenzar a rapear. ¿Por qué no el reggaetón? Porque como sabemos, el reggaetón da dinerito. Generalmente todos los chamacos que quieren meterse en este mundo de la música urbana quieren meterse al reggaetón, que es lo fácil además. Por eso les pregunté por qué razón el rap, qué fue lo que los motivó a comenzar a rapear. Vamos a escuchar qué dicen Kaizen y Drago. Nosotros elegimos el rap sobre el reggaetón por varias cuestiones, más de gusto, porque nos gusta la esencia del rap, nos gusta el sonido, pero también por los mensajes. El rap, a la hora de dar un mensaje, es más conciso, es más claro. No, el ritmo del rap como tal se presta de manera más eficiente para transmitir los mensajes, para expresarse. El reggaetón por su ritmo es más movido, es más bailable, es lo que pasa. Identificado solamente con el rap, a mí no me gusta el reggaetón, a él no le gusta el reggaetón tampoco. Y es así, nosotros hacemos rap conciencia. El reggaetón puede tirarle un mensaje bonito y al que lo haga, felicidades, y está bien. Por ese camino debería ir el reggaetón, porque lo que está haciendo ahora es corromper la sociedad del reggaetón. Por eso, pero es cuestión de gusto que nosotros elijamos el rap. Cuestión de gusto totalmente. Nos gusta la sonoridad del rap y se presta más eficiente para transmitir mensajes. Léxico, tétrico, paranoico, si de escribir se trata. Trasnochando el track que traigo, trina en ideas no gratas. Gratis, toco teclas, toca con melodías oscuras. La inspiración es muy importante para todo que comienza a hacer algo. Siempre uno, como he dicho en otras ocasiones, tiene una referencia. Tiene a alguien o a más de una persona por los que guiarte, o que te gustó eso que están haciendo y tú dices, yo puedo hacer esto mismo. Por eso vamos a compartir quiénes fueron la inspiración de estos chamacos para iniciarse en este mundo tan complicado del rap. Nosotros empezamos escuchando a los aldeanos. La aldea, fuimos empezando escuchando a los aldeanos por cosas que nos pasaron en la vida. Nosotros antes no escuchábamos rap. Empezamos a escuchar a los aldeanos y poco a poco fue cambiando nuestra mentalidad. Después conocimos a Canserbero. Y ya nos enamoramos completamente del rap, sobre sus mensajes. Dos únicos exponentes. Exacto. Aldo, el B y Canserbero, es decir, la aldea y Canserbero. Nuestro referente y música que actualmente solo escuchamos es de los aldeanos y de Canserbero. Sí. Solo eso.
Bueno, cuando escuchamos Los Aldeanos todavía no estábamos decididos a hacer música. Pero cuando conocimos Canserbero sí ya nos decidimos a hacer música porque se juntaron esas dos fuerzas. La Aldea por acá, Canserbero por acá y ya, Kaiser y Hidrado surgieron. Así mismo es. Y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. ¡Los Aldeanos! Si vamos a hablar de rap, hay un antes y un después, porque Los Aldeanos, para nadie debe ser un secreto que Los Aldeanos marcaron la historia del rap en Cuba. Está el rap antes de Los Aldeanos y después de Los Aldeanos. ¿Y tú preguntas quiénes son? Los que sofocan tu audición, flotan, explotan, yo provocan apagón. Los Aldeanos no te comparen más, ni hablen más de mí. Lo que tengas que decirme, puta, ven y dilo aquí. Y la influencia para todas estas generaciones que vinieron de los 2000, por supuesto, que son Los Aldeanos y siguen siendo en la actualidad influencia para muchos raperos. ¿Cómo ven Kaizen y Dragon la salud del rap ahora mismo en Cuba? Ciertamente Los Aldeanos marcaron un antes y un después en el rap cubano porque ellos lograron llevar el rap cubano a nivel internacional y después de ahí hubo un aumento progresivo en los raperos. Yo pienso que a pesar de todo, la salud del rap cubano no está bien. Sí, porque lo que pasa, La Aldea le dio más exposición al rap, más alcance, más visibilidad. Eso le ayudó al rap como tal, al género como tal, pero no a la salud. Hay más, o sea, más exponentes del rap, pero hay menos oyentes. No hay comercialización del rap, el rap no se escucha en ningún lado. Es una música censurada. Sí, los medios tienen apagados el rap porque no les conviene. Las personas que escuchan rap actualmente, aquí no hay público de rap, los que escuchan rap actualmente son los mismos exponentes de rap. Casi todo el mundo quiere ser exponente. No hay oyentes, no hay público. Debido a la poca exposición. Okay. Porque sabemos que lo que generó Los Aldeanos llevó a que el rap se apagara a la exposición, a apagar la exposición del rap en Cuba para que no se regara más. O sea, es como una pólvora, es como regar combustible y prender un fósforo. Tuvieron que apagar eso. Los Aldeanos llevaron el rap a una gran exposición, pero la salud del rap está mal. Las personas también buscan un progreso económico. Hay quien se vende, hay quien empieza haciendo rap y ve, no ve resultados porque realmente no ama la música. Fue solo una cosa del momento. Exactamente, y ya se deriva para otros géneros para probar suerte. Exactamente, también no hay instituciones que respalden el género del rap porque la agencia del rap no hace nada por el rap. No, hombre, no. Entonces, básicamente, los raperos somos independientes, no pertenecemos a ninguna institución. Ni nos vemos fe en eso porque realmente no tiene apoyo ninguno. No hay locales, muchos locales donde uno pueda realmente ir a apreciar, a disfrutar del rap. Casi todo está pagado por el reggaetón, por la moda, por el repartero aquí en Cuba. Solo un poquito en La Habana, el movimiento es un poco más amplio en La Habana. Otra cosa que influye mucho en eso, que es clave, es la falta de recursos. La falta de recursos es clave, fíjate, que el rapero, como es independiente, prácticamente lo hace todo. En el caso de nosotros, hacemos instrumentales, hacemos videos, hacemos la letra, todo, casi todo. Cuando podemos pagar un instrumental, lo pagamos. Pero tuvimos que aprender a hacer de todo. Eso nos quita tiempo, de todo, todo, todo. Entonces no hay manera de progresar. Nosotros llevamos una vida muy apretada, no tenemos tiempo para nada. Y de verdad que hacer rap en estos tiempos es bien difícil. Gracias, hermanos que luchan por esto, buscando que el rap Cuba se gane un puesto. Podríamos ser rabajo de esta bandera y raperos de adentro que no están afuera. Veneno, fuego. Vamos a conocer ahora cómo fue que se conocieron estos dos chamacos y cómo llegaron a hacer esto que hoy es Kaizen y Drago. Nosotros nos conocimos en el Politécnico, fuera del rap. Nosotros en ese momento no escuchábamos rap ni hacíamos rap. Y nos conocimos ahí, nos hicimos amigos que no tenían nada que ver con la música. Después de nuestra amistad fue que surgió la música. Así mismo. Hubo una conexión desde el principio. Desde el mismo inicio nosotros tuvimos una conexión, pero no fue como 2 años después que empezamos en lo del rap. Lo primero, nos conocimos al Politécnico por cuestiones de estudio y hicimos buena química de amistad. Así nos conocimos nosotros. Ya sabemos cuál es la motivación y qué fue lo que los impulsó a hacer rap, pero lo que quisiera saber también es si están abiertos a otros géneros musicales o solo piensan hacer rap. Dentro del rap hay subgéneros y dentro de esos subgéneros solo hacemos el rap consciente. Pero siempre será rap, siempre sonará un rap consciente. Y tenemos claro y estamos conscientes del mensaje que queremos dar, sobre todo. Por eso siempre será rap. Lo que más nos gusta es el bombap, un rap underground, bombap, algo bastante oscuro, pero no cualquier ritmo, ni cualquier melodía. Siempre la elegimos nosotros. Por eso es complicado hacer nuestras melodías. Nosotros no pensamos ni en vieja escuela, ni nueva escuela, ni sonar
sonar actual ni sonar antiguo. Nosotros nos guiamos por lo que nos diga el instrumental, por lo que nos nace hacer. No nos importa estar a la moda, eso no forma parte de nosotros. Por eso es que nosotros no hacemos otro género, pero sí podemos desenvolvernos en otro género. Es por cuestión de gusto y por mensaje que elegimos el rap. Más específicamente rap consciente. Te atacaremos como fieras. Dime si me copias, Kaizen. Kaizen, ¿cómo te caíste? Tropecé con el cadáver de un amigo. Me siento muy triste. Avanza, trago, por mí no te detengas. Hay muchísimos tipos de rap. ¿Por qué elegir este rap contestatario, este rap conciencia, que es en Cuba, como todos sabemos, buscarte lío, como decimos los cubanos, es buscarte tremenda candanga? ¿Por qué razón el rap conciencia? Hay que tener claro que el rap tiene diferentes derivados. Nosotros estamos en el rap conciencia porque nuestro objetivo, más allá de la música, es llevar un mensaje. Tratar de que la juventud, tanto cubana como en diferentes lugares de Latinoamérica y del mundo, despierten. El rap es para llevar un mensaje y para despertar a las personas. Por eso a muchas personas, arriba, el alta alcurnia, no le gusta el rap y no quieren que el rap tenga exposición. Por ese mismo motivo, porque el rap despierta las mentes. Y por eso es necesario para ellos tener a la juventud un poco distraída en la música vacía, donde no piense, donde no tengan que enfocarse. Sí, por eso es que el rap no tiene exposición, más exposición. Es por eso no suena en la radio, por eso no tiene casi instituciones ni lugares donde uno pueda, y mucho menos aquí en Cuba. Eso es lo que pasa con el rap, por eso elegimos el rap consciente, porque a pesar de sus limitaciones, nosotros estamos enfocados a llevar un mensaje. No el rap canta, ni el rap, cualquier otro derivado, no, rap conciencia. Lo podemos hacer en reggaetón, pero no nos gusta el reggaetón, nos gusta el rap. El ritmo del rap es el que nos gusta. Nunca encontré una explicación de por qué te marchaste y ya. Mi mente está agobiada de pensar y de llorar por personas importantes que se deciden marchar. Caso permanente que no se va de mi lado y por pensar en olvidar es que no te he olvidado. Hoy conocimos un poquito mejor a Kaizen y Drago. Kaizen y Drago. Señores, vayan a su canal de YouTube. Ahora nada más que terminen de ver este video, vayan a su canal, suscríbanse, escuchen su música, no se van a arrepentir. Recuerde que se lo estoy diciendo. Cualquier cosa que yo les sugiera aquí, pueden ir con seguridad y buscar y escuchar, que no se van a arrepentir. Eso se los puedo asegurar. From Guinness, Mayabeque, Cuba. Hablando boberías. Hablando boberías. Hablando boberías. Pues creo que el rap cubano está en un momento que hay que aprovechar y, por supuesto, nosotros que tenemos la posibilidad de llegar a unas cuantas personas, promover a estos chamacos y dejar la basura, caballero. Estoy cansado de decirlo. Todos los canales de YouTube es hablando sobre la misma basura. Todos, no hay uno que no esté hablando de la misma basura. En vez de ponerse a promover gente con talento de verdad. Ya he dicho que si lo que se gastan en la basura que promueven se los gastaran en gente que tienen talento, qué bonito sería todo, de verdad. Todo sería como debe ser, pero desgraciadamente no es así. Por eso yo, desde mi humilde posición, estoy promoviendo a estos chamacos porque creo que tienen mucha calidad y voy a seguir promoviendo rap cubano, rap conciencia o del que sea, siempre y cuando a mí me llame la atención y me guste, por supuesto que lo voy a compartir con ustedes. Ok. Pronto vamos a traer al programa a los de Ceiba. Este flaco tatuado sin prenda. Somos quien te pone a cabecear la huemba. ¿Quiénes somos? Para ti somos los de Ceiba. Así que espérenlo muy pronto. Pero ahora vayan, suscríbanse al canal de Kaizen y Dragon. Suscríbanse a este también si no lo has hecho. Dale a la campanita, comparte el contenido y nos vemos en el próximo video aquí desde la sala de mi casa, caballero, hablando boberías. ¡Chao, pescado! Esta fue una presentación de Manolín Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición.